¿Hay alguna imagen de un santo especial, de alguna devoción especial que se venda más que otras? Pues sí, ahí, por decir, hay el corazón de Jesús, la milagrosa, es una imagen que se le ha rendido mucho culto a la, en la advocación de las advocaciones de la Virgen. La milagrosa se le ha rendido en estos últimos años mucho, mucho culto. También Nuestra Señora del Carmen, con relación a la imagen de la Virgen. Y con relación a los santos como Santa Ana, que está aquí nuestro, que su fiesta es el 26 de julio, es la patrona del hogar y patrona también para el asunto de conseguir vivienda. Sí, señor. Está muy de moda en esta época. Sí, él ya siempre, acercándose el mes de julio, siempre vienen a llevarla, en pequeño y en grande. ¿Hay alguna imagen que haya entrado en desuso, que la gente haya echado al olvido, que ya no se, o que se venda muy poco en relación a años anteriores? Pues sí, relativamente como San Ignacio se vendía antiguamente muchísimo más que hoy. Hoy lo preguntan, pero mucho, mucho más en estampa y en medalla. Y también imágenes pequeñas. Antes se vendían de 1 metro, de 1,30, de 50 centímetros, que eran importadas de España. Venían de la familia Olot, de Barcelona. Hoy en día, pues, al poco tiempo de haber cerrado, la misma industria se encargó de prácticamente cerrar la importación, porque aquí ya las imágenes estaban haciendo muy bien, muy pulidas, muy, muy bonitas, como muchas imágenes de las que vemos ahorita. Entonces no hubo necesidad ya de más importación. ¿Los modelos de las imágenes son de alguna parte de Italia o de España o son? Principalmente se importaban de Barcelona, España, y de Italia también, de Milano, de Roma también se traían. Y en este momento en Milano y de Florencia también alguna vez se importaron. Lo mismo que los metales de Bertarelli, ellos estaban en Roma. Traíamos urnas, sagrarios, custodias, copones, todo lo relacionado con el culto. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.